Es el grupo A. Inter tiene, bueno, 7 ahora con este empate. River, Palestinos 4, River 3. Alianza solo una unidad. Eddie Nilsson, Montiel, Patrick. Señoras y señores, este Patrick se viene, López. Hay tiro de aquí. Eddie Nilsson. Vamos. Han tomado la pelota Fernández. Allí Montiel, Fernández, atención, Fernández de Bio. Se salva Internacional, bien por Ignacio Fernández. Inter hace la de siempre, mete centro, oh. Alessandro, y está Patrick. Montiel, Iago de Bio. Oh. Nico López a los 17 minutos, primer tiempo. Inter 1, River 0. Nicolás López lo hizo. Qué resolución. No atacaron la pelota, no empujaron hacia adelante para dejar en offside. Y López, hoy buen izquierdo. Alessandro, se muestra Sobis. Atención, el toque viene para López. Se viene Inter. Se le encimó demasiado la pelota cuando la tuvo arriba Nico López. Otra vez, ¿no? Muy buena intervención. Señoras y señores, se viene. ¡Gol de Nilsson! ¡Gol de Inter! Lo hizo de Nilsson. Ya sabremos cómo salió River de esa jugada. Porque inmediatamente llegó la corrida de Nilsson. Inter gana 2-0. A estos jugadores. Al córner va, viene el centro. Atención para Martínez, cuarta. La que está. Penal. Es penal, loco. Es penal. 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 En la pierna derecha se lo come, me parece. No, no, a la izquierda. Penal. Fue penal. Fue penal. Claro. No fue penal. No fue penal. Bueno, señores, saque de meta marcó el árbitro de Uruguay. No me entiendo. Yo estoy a 2 metros. Menos. Señoras y señores, 39 minutos y medio. ¿Cómo hace Lomba para ver? Bueno, el trato lo tiene que construir la vista. Tiene que adivinar el arquero acá. Palo del arquero, fuerte. ¡Atención! Allí va Ferreira. Mano, mano, mano. Ha dado penal. Sí, dale. El árbitro del partido. Sí, Alessandro Rojas. Amonestado de Nilsson. No pudo haber sido brazo, ¿no? No, brazo, dale, brazo. Sí, mirá, está con esto. Me queda duda si no le pega primero en el muslo. El brazo está en una posición. Marcado el señor Ostojic. 41 minutos. Un paso. Atención. Lucas Prato. El penal para River que está perdiendo 2-0. En este primer tiempo. Harta carrera para Prato. La pita. Atención, va Prato. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Prato de cuenta. 41-40. Inter 2, River 1. Un gol necesario. Además, por el reloj, porque estaba teniendo el primer tiempo. Y porque su fútbol no aparecía. Un poco de rebeldía de Zuculini, un par de errores del árbitro. River que está más cerca ahora. Aquí está buscando a Chilini. Aparate la cruz. Bien. Entonces la vuelta que pelea. En la cruz. Falta. Amarilla. Bien de la cruz, asistente amarilla. Pero que no te da mente. Que no hay. Tiene que dar de la cruz. Mirale bien. Una buena posición para que pueda empatar River a los 15 minutos y medio.
Ese fue el momento. ¡Ahí va! ¡El otro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Buena, pibe! ¡Bien! ¡Bien, Gallardo! ¡Uruguayo! Había ingresado bien de la Cruz, ¿eh? Con... se disfrazó de Ferreira. La clavó en el ángulo como Ferreira en Perú igual. ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Imposible de marcar! ¡Qué golazo! Que se tiró todo lo que pudo. ¡Imposible! ¡Dale! ¡Bien, Pinola! ¡Bien, Pinola! ¡De la Cruz! Dale, la Cruz acá. Será bien. Ah, seguro. Fernández. Bien, gracias. Falta, amarilla. Amarilla, no tiene presión de falta loca. Le cambia ritmo muy bien, se entrega en lugar de acompañarlo, pero ahí me parece que chocó con la está con la altura de la sien. Sí. No había manera, Allí Zuculini. Enzo Pérez. Otra vez con Zuculini. Segundo finales para que termine el partido allí. Bien, qué bárbaro, de la Cruz, viene River por la última. Aquí está Prato, va River, va. Bien molido. Señoras y señores, se frena el partido. Inter, River. Han empatado en Brasil. 2-2. Buen primer tiempo de Inter. Certero para